Benvinguts i benvingudes en aquesta eh, presentació del cicle de conferències que organitzem des del Museu d'Arqueologia de Catalunya vinculades amb l'exposició L'Enigma Iber, Arqueologia d'una civilització. Avui comencem aquest cicle vinculat en aquests sis enigmes, aquests enigmes que són una mica el leitmotiv d'aquesta eh, exposició, amb eh, la presència de la Carmen Rueda Galán, de la Universitat de, de Jaén, que ens aportarà una interessant conferència sobre les divinitats iberes, sobre les divinitats ibèriques, eh, que ens aporten una informació... És a dir, les divinitats ibèriques tenim una informació molt restringida. És, és veritat que el registre arqueològic en, ens permet apropar-nos a les pràctiques eh, arqueològiques i a les pràctiques rituals i religioses d'una manera important, però sempre queden moltes coses per conèixer i per saber sobre, sobre, aquestes, sobre aquests rituals i sobre aquestes divinitats. Eh, I és precisament aquest, aquest tema el que avui ens tocarà i ens parlarà la, la Carmen Rueda Galán. Eh, però, antes de nada, Carmen, me gustaría hablar un poco de, de tu largo recorrido en la investigación, porque tienes una amplia carrera Eh, en la investigación, tú llevas trabajando ya muchos años como investigadora del Instituto Universitario de, de Investigación en Arqueología Ibérica en la Universidad de Jaén, donde te doctoraste. Además has sido contratada como postdoctoral en la Escuela Española de Arqueología, eh, de Historia y Arqueología del CSIC en Roma. Actualmente estás contratada dentro del subprograma de Ramón y Cajal del Mineco en la línea de Arqueología del Culto, Ideología y Sociedad en la Prehistoria de Iberia. También formas parte de la red eh, woman que tiene como objetivo dotar de visibilidad eh, la investigación en arqueología e historia de, de la mujer. Eh, tu línea de investigación principal se centra en el análisis de los espacios sagrados y de los sistemas rituales de la sociedad ibéricas, eh, basado en el desarrollo de planteamientos originales en el análisis de espacios sagrados y de sistemas rituales, con especial atención en el estudio de los paisajes sagrados y de prácticas rituales. Eh, en esta línea eh, posee un peso específico los estudios de arqueología de género, al cual has dedicado también una parte importante de tu investigación, fundamentalmente con propuestas centradas en la ritualidad femenina. Asimismo, dentro de, de los intereses a los cuales has dedicado también parte de tu investigación, se encuentran los análisis enmarcados en la arqueología del conflicto, concretamente en la comprensión de, de las dinámicas de transformación del, del culto indígena y del estudio de las consecuencias de los conflictos bélicos en los territorios iberos del Alto Guadalquivir. También has participado con, como investigadora en más de 25 proyectos competitivos, dirigiendo además varios de ellos. Y ha sido miembro del equipo de diversos proyectos internacionales enmarcados en programas de reconocido prestigio. El programa Marco, el ICT Policy Support Program de la Unión Europea o el programa Cultura también de la Unión Europea, entre otros. También has participado en numerosos congresos, cursos, seminarios nacionales e internacionales y posees una, una larga experiencia en la organización de actividades I ⁇ D ⁇ I entre ellas como directora de diversos congresos y seminarios científicos también de carácter internacional, entre los cuales, si me permites citar, el Congreso Internacional sobre Palacios Protohistóricos en el Mediterráneo Occidental, en Jaén, donde además nos invitaste eh, eh, al equipo de Ullastret, donde tuvimos el placer de participar con una ponencia sobre el edificio palacial de Ullastret y donde además yo tengo un recuerdo en, uh, sobre todo del emotivo homenaje. Que, se, que realizasteis al, al profesor Torelli. ¿no? Eh, además de, de, de la trayectoria profesional de, de Carmen Rueda, se desprenden más de 100 publicaciones, así como varios libros y monografías, entre las que destacan por su relación con el tema de, que nos va a hablar hoy, eh, Exvotos Ibéricos, el Instituto Gómez Moreno, Fundación Rodríguez Acosta, Granada, Territorio, Culto e Iconografía de los Santuarios Iberos del Alto Guadalquivir. Santuarios Iberos, Territorio, Ritualidad y Memoria, y Bronces Ibéricos, Una Historia por Contar, el libro homenaje al profesor eh, Gerard Nicolini. Bueno, esto es una pequeña pincelada de toda la trayectoria y la carrera, pese a la juventud, de Carmen Rueda Galán, que entre muchas otras cosas, porque además también se ha dedicado mucho también a la divulgación, también ha participado en exposiciones y, y en muchas otras cosas. Eh, unas pinceladas de toda su trayectoria en, en, como os decía, a lo largo de todos estos años. Eh, nos va a hablar sobre todo sobre las, las divinidades ibéricas, pero también sobre otros aspectos que orbitan alrededor de ellas, sobre la ritualidad. Ella también ha escrito un capítulo en el catálogo que ya se encuentra a la venta re eh, relativo al... A la exposición y además también para aquellos que todavía no habéis podido visitar la exposición hay una, una, un apartado en el cual se habla eh, sobre este tema en el cual ella también está presente no voy a hacer un spoiler porque así los que todavía no habéis visto la exposición la podréis ver aunque sea de manera virtual eh, podréis ver eh, sus explicaciones también dentro de la exposición y sin nada más por, para no alargarme porque realmente estamos esperando es tu, tu conferencia pues nada más carmen eh, adelante con, con tu conferencia y por supuesto cuando acabemos pues todos los que estáis eh, visionando la, eh, esta conferencia pues podremos eh, hacerles preguntas y participar con, con todo lo que nos haya explicado hasta ahora Muchas gracias por, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, Gabriel, por la presentación tan, tan cariñosa. Voy a empezar a compartir, si no os importa, y así eh, adelantamos este momento. ¿Me, me confirmáis que, que, que la veis bien, que este es el momento sí. crítico? Se ve, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Yo antes de empezar, quisiera agradecer, por supuesto, al Museo Arqueológico de Cataluña. Eh, la invitación que, que me hizo para participar en esta maravillosa exposición con uno de los enigmas, por supuesto al, a las comisarias y a los comisarios de la exposición, agradecerles la, la confianza que, que depositaron en mí para abordar este tema, que, que no es, es un tema complejo, el que tiene que ver con los sistemas de creencias, con, con las divinidades en sociedades del pasado como es la sociedad ibera. Eh, y por supuesto, agradecer especialmente a Gabriel que esté hoy aquí acompañándome, aunque sea virtualmente, ya que a mí me encantaría estar en Barcelona con todos vosotros y vosotras. Y, y, pero bueno, eh, seguro que habrá más oportunidades. Bueno, perdóname, tengo que disculpar al director, a Josep Boya, director del Museo de Arqueología de Cataluña, que tenía que hacer la presentación del ciclo, pero por motivos de última hora nos, se ha excusado y no, no ha podido participar. Pero pero también, bueno, está muy contento también de, de que puedas uh, abrir este ciclo de, de conferencias. Perfecto. Bueno, la, la propuesta que yo traigo esta tarde es una propuesta desde una perspectiva muy panorámica. ¿eh? Seguramente se queden matices en el camino, matices que tienen que ver con contextos específicos, con, con, con imágenes concretas, pero me da la libertad para transitar el tiempo y el espacio ibero de una manera, eh, como digo, libre, en pro de un bueno, discurso un poco más eh, abierto y amplio, que ponga el foco de atención sobre todo, y hay uno de los aspectos que a mí me interesa mucho, en, en la variedad, en la heterogeneidad que tiene que ver eh, con el espacio religioso y especialmente con la imagen de la divinidad. Entonces, ya me disculpo de antemano si hay matices o hay aspectos concretos que se quedan un poco en el aire y que podemos intentar incluso luego resolver en, en, la, en, en la tanda de preguntas. Partimos de una idea fundamental que es importantísima, ¿eh? y es que en los últimos años se ha avanzado enormemente en el estudio de los sistemas de creencia. Se ha avanzado por diversas razones: por, 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 cuestión, por, por una revisión exhaustiva de, de contextos antiguos, por nuevos hallazgos, por la incorporación también de, de, de nuevas. Marcos teóricos que vienen de otro ámbito y que hemos recogido en el contexto del análisis de la sociedad ibera y que nos está ofreciendo un panorama muy rico y, y sobre todo, eh, como digo, complejo eh, al que es posible aproximarse aunque tengamos eh, dificultades de precisión. Eso partimos de esa, de esa situación. Lo que está claro es que cuando hablamos de eh, religiosidad, o por lo menos en mi posicionamiento personal, eh, cuando hablamos de religiosidad y de culto ibérico... Hay que alejarse del, del mito que, que, que nos que no, que no, que no dibujaba, ¿no? que nos que no esbozaba el, el sistema de creencia de estas sociedades como, como espontáneo, ingenuo, ¿no? Má, nada más, más, más lejos de la realidad, en lo que nos encontramos ante un... Contexto complejo de relaciones, con espacios realmente difíciles en, por su complejidad, con manifestaciones heterogéneas eh, y disímiles también, con puntos de coincidencia, pero también con muchos puntos de, 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 bueno, de, de diferencia. Eh, por eso pensamos, yo personalmente pienso, que no es posible hablar de una religión ibérica como una estructura homogénea o rica. Yo prefiero hablar o debatir sobre un amplio sistema de un amplio abanico de manifestaciones que poseen rasgos comunes, que los vamos a ver de manera transversal en el tiempo y en distintos territorios también ibéricos, pero también vamos a ver eh, que se rigen por pautas propias adscritas a territorios concretos e incluso a santuarios específicos. ¿eh? Eh, hace poco. Bueno, hace poco. Es que con el año de la pandemia que hemos tenido entre medias, parece que el 2020 no ha existido. Creo que en el 2019 o final del 18, Lourdes y yo eh, poníamos el acento en una intervención, en, una, en un seminario sobre, sobre la baja época ibérica, poníamos el acento en la importancia que ha tenido la inclusión de los análisis de territorio en la religiosidad ibérica, sobre todo para aportar explicaciones en. Que, que vienen precisamente del análisis territorial, de esas escalas eh, macroespaciales que han estado... Eh, olvidada a la hora de analizar tra tradicionalmente a la hora de analizar el espacio religioso ibérico ¿no? y, y la inclusión del análisis territorial en, en, en el estudio de la religiosidad ha sido importante para entender los procesos sociales y la forma también de, de sancionar, de cómo se han utilizado los discursos de poder, también de cómo se ha utilizado la propia imagen o el icono de las divinidades para legitimar eh, incluso pro eh, proyectos de expansión territorial, ¿no? Esto es muy importante también a la hora de fijar escala, porque no ha permitido o, o está eh, eh, propiciando el análisis a escala. Regional, a escala local, con ejemplos muy interesantes en los que las divinidades, en los que el estudio de la, del ámbito divino eh, cobra un papel fundamental. Me viene a la cabeza algún ejemplo que expondré un poquito más adelante, pero sobre todo un ejemplo que analizaban también hace poco tiempo eh, Susana González Reyero y su equipo en, el, en relación al territorio en torno al santuario de la Umbría de Salchite, en el que ponían el acento en la importancia de la, de la imagen y de la memoria de la divinidad. Para la reorganización del territorio post Segunda Guerra Púnica. ¿Eh? Entonces, es importantísimo estas nuevas perspectivas metodológicas para un poco enfocar el, 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 el estudio del ámbito divino. También es importantísimo poner el acento en la importancia del, del análisis de la, o de la trascendencia de, de la materialidad de las prácticas rituales. ¿no? En el sentido eh, que nos permite profundizar en modelos y en pautas de comportamiento, nos permite incorporar registros eh, que han estado tradicionalmente eh, eh, olvidados, y pongo en la diapositiva una imagen, un zoom, de un depósito de semilla, de, de cereal, de un santuario giennense de la piedra del águila. Que, que, que es un, eh, eh, la, pauta, o sea, la el rito en ese santuario se rige por la eh, deposición de, de, de bueno de depósito de semillas de cereales y leguminosas ofrendada a una divinidad vinculada a la entraña de esa cueva de la tierra de la, de, a la entraña de la tierra que simboliza realmente el suelo de esa cueva no entonces son registros que si, que, que si obviamos eh, no, no, bueno, eh, lo que estamos haciendo es, es dejar matices por el camino. Eh, eso no, nos fuerza a integrar en el análisis de, la, de los sistemas de creencia un método interdisciplinar que interrelacione, que, que englobe técnica y analítica diversa y que nos permita generar propuestas que no alejen de las tradicionales perspectivas histórico-culturales. ¿no? Esto es la renovación metodológica que está... Eh, 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 bueno, que está aportando algunas, algunos datos y algunas perspectivas y, y sobre todo está generando algunos ensayos muy interesantes en la propia renovación del estudio de la religiosidad ibérica. Pero ¿cómo nos podemos aproximar al análisis de la divinidad eh? desde estas sociedades? Nos podemos aproximar desde perspectivas muy diversas, las vamos a ver. Desde el análisis directo de lo que son sus iconos, sus símbolos, sus contextos, pero también desde el análisis algo más indirecto, si, si me lo permitís. Eh, eh, que tiene que ver con, con, con el estudio de las ofrendas que estuvieron dedicadas a esas divinidades. ¿no? Y pongo el ejemplo a través de los votos de bronce y así también voy marcando y señalando algunas de las piezas que podréis ver en la exposición, como esta maravillosa colección de, de bronce ibérico que, 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 que tiene el Museo Arqueológico de Cataluña en la sede de Barcelona, que es la mejor colección del mundo. De, de bronce ibérico procedentes del santuario de Castellar de Santo Esteban, de, 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 del santuario de la cueva de la Lobera, ¿no? Y que hemos tenido la suerte hace poquito de trabajar directamente con, con ellos. A través de los votos nos podemos aproximar también a, 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 de manera más o menos directa a, a aspectos del orden divino, ¿no? a través de, 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 de elementos que tienen que ver con las pautas de comportamiento ritual, con los gestos, con las expresiones, con el interés por comunicar con la divinidad. Y estas pequeñas figurillas son fundamentales para analizar lo que entendemos como canales de, de, de empatía. ¿Eh? O, la, o canales de comunicación con la divinidad que se expresan de, mara, de, 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 de manera muy explícita en, en, a través de distintos recursos, como esa carga emocional eh, eh, plasmada en esos rostros con los ojos abiertos, deseosos, además mirando, mirando a lo alto. Si luego nos vamos a los santuarios de donde proceden estos votos, eh, son cuevas que están en, en altura, cuevas que, una vez que se han excavado y se han reconstruido los itinerarios de acceso, nos fuerzan a ir eh, accediendo precisamente desde la parte baja hacia el punto central, que es la, la propia cueva. Y eso te fuerza a mirar siempre hacia arriba. Eso se refleja en los votos. Esa oreja enorme, atentas, como decía y dice Ricardo, y me insiste mucho cuando debatimos sobre votos. Eh, Epecos, eso, 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 esas personas que están deseosas de escuchar aquello que puede ser narrado en el espacio de culto, las manos como elemento sobre la que eh, se, se recae una carga simbólica y gestual importantísima en el diálogo con la divinidad, las manos que se, que se alzan en, 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 en un gesto de saludo, eh, las manos recogidas, eh, esto nos pone de relieve un aspecto que es muy importante a la hora de analizar las divinidades, por lo menos en estos santuarios o en estos territorios, y es que existe un diálogo directo con la divinidad, existe una comunicación directa con la divinidad, sin intermediario, y se hace a través de la memoria fijada en, en estos pequeños bronces, ¿no? Esta es uno de los de, de, bueno, de las vías de, de análisis, no como estos bronces podríamos introducir otras categorías votivas distintas. ¿no? Pero vamos ya de lleno a cómo se, cómo se representa o cómo, cómo, cómo se encarna lo invisible. Es ¿eh? una de las preguntas que podíamos lanzar, ¿no? ¿Cómo se imagina la divinidad en estas sociedades? Ya que el principio de, de lo divino, eh, en, en, en el contexto de la sociedad ibérica, adquiere, eh, como digo,. Eh, perspectivas muy diversas, se utilizan recursos distintos que van desde símbolos hasta complejas narrativas en, en las que participa la, la divinidad, incluso complejas mitologías. ¿eh? Luego hablaremos de la importancia de incorporar la mitología de la divinidad, sobre todo la mitología de la divinidad femenina en el estudio de la religiosidad ibérica, que ha, ha estado muy marcado tradicionalmente por, por los análisis de la mitología heroica, ¿eh? como los mitos de los grandes héroes. También en, en la exposición podréis ver algunas de las. Grandes esculturas que no hablan de esos ciclos heroicos, como puede ser. Eh, bueno, eh, hablábamos ayer, Gabriel y yo, del maravilloso torso del, bar del barón o del guerrero de Elche, con el disco coraza, con el lobo, o el guerrero alanceando del conjunto escultórico de Cerrillo Blanco. No hablan de esas mitología heroica pero también tenemos las mitologías de la divinidad y, eh, y, y, y se puede profundizar también en ellas, ¿no? A veces la divinidad se representa a través de símbolos, de matices, ¿eh? una columna, una luz, una flor, el ave. El ave tiene un papel fundamental en el contexto de la religiosidad ibérica. El ave es un, es un animal mediador, transmisor del mensaje de la divinidad, protagonista de epifanía y de portenta. El ave incluso se vincula al ámbito de la fecundidad y cuando aparece eh, representado junto a la imagen femenina, tanto en composiciones que aluden a divinidades como en composiciones que aluden a mujeres enmarcadas en prácticas rituales concretas, alude a ese espacio de la, de la fertilidad. Esto no es contradictorio a que existan eh, imágenes de las divinidades, aunque, aunque eh, la imagen divina en el mundo ibérico o en la sociedad ibérica es profundamente. Eh, eh, o la divinidad en la sociedad ibérica es profundamente anicónica, aunque tenemos algunas imágenes concretas que nos permiten tirar de esos hilos eh, eh, de reconstrucción, de caminos, de transitar caminos muy complejos, muy imprecisos a la hora también de fijar algunos. Podemos fijar o caracterizarlas, pero a veces nos faltan datos para precisar eh, de, o matizar de manera muy específica. ¿No? Eh, frente, a, frente a eso existen complejas eh, composiciones o imágenes, imágenes explícitas de la divinidad. Y expongo este caso, que es una terracota maravillosa de la necrópolis de, de, de Cabecico del Tesoro en Murcia, porque, desde mi punto de vista, está expresando o está representando un espacio de culto. Eh, presidido por una gran imagen que para mí es la imagen de una divinidad, una divinidad que ha adquirido forma humana, que adquiere símbolos de la propia, del propio universo femenino en cuanto a los atributos, a los collares, a los tocados, al vestido, eso lo vamos a ver que, 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 que se utiliza. Y delante de ella, en este espacio de culto que demarcan estas dos columnas, tres mujeres adulta desde mi punto de vista por los elementos del atuendo que visten, collar, esos grandes collares, la tiara, las rodelas, esos son atuendos de mujeres adultas, se presentan en el espacio sagrado. ¿no? Esto no habla de la representación física de la divinidad, no habla quizás de, de una escultura también de la divinidad. Por otra parte, ¿qué hablamos? ¿Hablamos de divinidades sin nombre? ¿O podemos conocer o conocemos algunos nombres de las divinidades ibéricas? Bueno, pues tenemos algunos testimonios, muy pocos, ¿eh? de, de teónimo en, e, en la sociedad de ibera, como Salaeco, Eco, como la epigrafía, el conjunto de la epigrafía rupestre de la Cerdania, que, que, que según las propuestas de, de investigadores como Joan Ferré, que hablará en este ciclo, yo no voy a entrar en, en detalle en esta cuestión porque él seguramente lo explicaráis con mucha más propiedad de lo que yo pueda eh, 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 aportar, ¿no? Pero existen algunos testimonios. Yo me voy a centrar de manera muy rápida en, en la divinidad Betatum, en esta pequeña ara votiva procedente de un santuario tardío, de un santuario del siglo I, antes de nuestra era, que, que como ejemplo que nos permite eh, ya no solo conocer el nombre de una divinidad ibérica, en un contexto de fuerte transformación e hibridismo, eh, como puede ser el siglo I en la campiña de Jaén, ¿no? sino que a través de este pequeño epígrafe nos permite definir algunos rasgos ca o características de la divinidad de Atalayuela, una divinidad eh, oracular, si además tenemos la suerte, como hemos tenido en este caso, de poder excavar el santuario completamos esas piezas del puzzle y nos encaja muchísimo mejor eh, lo que podamos eh, eh, explicar en cuanto a esta divinidad betatum. ¿no? Tenemos estas placas de orejas enfrentadas como, algunos de los, como algunas piezas votivas, algunas ofrendas votivas de este santuario. Como digo, un santuario muy interesante porque a pesar de encontrando en un siglo primero, mitad del siglo primero, antes de nuestra era, en un territorio ya profundamente modificado y transformado, nos encontramos con un santuario, con una estructura a la romana, con una cubierta de tébula, pero en el que se, se, está, se aboca todavía, en el que la divinidad tutelar tiene, conserva el nombre ibérico, y ya no solo que conserva el nombre ibérico, sino que las prácticas rituales que se desarrollan poseen... Un peso, o tienen, en ellas tiene un peso importante la tradición. No voy a entrar de, de lleno, pero por ejemplo, se ofrenda a la divinidad las mandíbulas inferiores de, de cerdo. Si nos trasladamos a pocos kilómetros de Atalayuela, al Ovidum de Puente Tabla, a finales del siglo V, principio del siglo IV, a la divinidad de la puerta eh, del sol, de la llamada puerta del sol, que, que también os expondré aquí, se le ofrendan las mandíbulas inferiores de, de, de cerdo de cerda en este caso, con lo cual existe esa memoria no solo del nombre de la divinidad, sino del rito, el rito, decía Mario Torelli, el rito es fuertemente inmutable, no cambia de un día para otro, deja huellas importantes que es posible seguir incluso eh, varias generaciones después. ¿no? Frente a eso, los análisis de carácter regional nos están permitiendo ver eh, eh, que la divinidad ni es estática, ni es fija, ni es siempre la misma, sino que sufre variaciones, cambios, transformaciones, rememoraciones, sincretismo, asimilaciones, lo que queramos. De, de toda esa carta eh, eh, de, de situaciones las tenemos en, en, en la sociedad ibera. Y expongo aquí un caso muy interesante que tiene que ver con, con, con el entorno del Santo, con la, el santuario de la Serreta, eh, en un trabajo que recientemente han publicado eh, Ignacio Grau. Eh, Iván Amorós y compañía y el equipo ¿no? que, que nos habla de, de, un, de cómo el santuario de la Serreta eh, juega un papel fundamental en las transformaciones que se producen del propio territorio postconquista romana y aquí se produce algo muy diferente por ejemplo a lo que tenemos en, en Atalayuela y es que eh, se, se constata un proceso de revitalización de la divinidad se sustituye la ofrenda en el santuario, que eran ofrendas de las personas que participaban en, el, en los ritos, por la imagen de la divinidad. ¿eh? Eh, pero no de una divinidad cualquiera, sino de la divinidad femenina a través de este modelo eh, que tiene. Reelaboraciones locales, como este modelo de los famosos pebe pebeteros o, o quema perfumes de, de, de cabeza de Demeter o Corey, que tienen una difusión amplísima, sobre todo desde, desde el siglo III, por distintos territorios eh, eh, del sureste y de, y de la zona eh, también catalana, y que adquieren un papel fundamental porque también son no solo asimiladas, sino reelaboradas. A nivel local. ¿no? Y esto nos no, no, no sitúa ante otro panorama, otra variable eh, que nos habla de la propia heterogeneidad del, del, del espacio de la divinidad en, en el mundo ibérico, que es eh, el uso de iconos exógenos, ¿no? el uso de imágenes de divinidades foráneas, griegas, como puede ser Afrodita, Demeter, Heracles, incluso Fenicio Púnica, Astarte, Tanit. O incluso imágenes mucho más excepcionales, y ponía el ejemplo de, del dios Bes, que, que se documenta, por ejemplo, en Ullastret. ¿no? Y es que la presencia de estas divinidades foráneas, desde mi punto de vista, lejos de ser una traslación directa en el contexto religioso ibérico, debemos entenderla dentro de procesos de asimilaciones y de, y de transformaciones. También de reinterpretaciones locales, ¿eh? como vemos, por ejemplo, en el caso de la Serreta. Y como digo, van a tener una amplísima difusión en distintas zonas, también en una zona eh, fuertemente helenizada, como es el, el ámbito ampuritano, y tenemos algunos ejemplos muy interesantes, por ejemplo, en más Castellar Pontos, no, en Girona, donde se han documentado contextos rituales y de memoria, como los silos. Sí, 101 o 28, estudiados por el equipo que, que, que encabezó Enriqueta Pons, ¿no? Y que se vincula a la presencia de, de, de la imagen de Coré, Perséfone, de que pone de manifiesto, por ejemplo, la relevancia de la divinidad femenina de carácter eh, agrícola en esta, en esta zona fuertemente helenizada. También en Ullas ¿Eh? donde el estudio de los templos de la zona de la área sacra del puig de San Andrés uno ha ofrecido iconografías muy sugerentes como estas terracotas policromadas que agradezco además a Gabriel que me las proporcionara las imágenes eh, que reinterpretan iconos del Mediterráneo eh, como puede ser la propia Gorgona y que desde mi punto de vista permite aproximarnos a otras interpretaciones distintas, no exclusivamente relacionadas con, el, con la imagen de las divinidades. Sobre todo si nos vamos a otro ámbito, no muy lejanos tampoco, como puede ser el entorno de nuevo de la, de la serreta de Alcoy, con estas cabezas votivas que han analizado Mireia López Beltrán junto a Nacho Grau, o las cabezas votivas del Puntal del Jobs, eh, que ya estudió en su momento Elena Bonet, Chelo Mata, Pierre Guérin, ¿no? Y que son consideradas... Eh, imágenes muy originales en las que es posible ver esos rasgos eh, eh, helenísticos, pero asimilados dentro de, una, de lo que es una producción local, ¿no? en la que también se verá algunos aspectos del ambiente fenicio-púnico y que han sido interpretadas, desde mi punto de vista, muy acertadamente. ¿eh? Yo creo que esa propuesta. Eh, eh, es muy válida y es, y es interesante indagarla y seguirla en otros contextos, como puede ser el propio Ullastred, ¿no? eh, como imágenes que aluden, que representan al espacio de los antepasados, al espacio de los ancestros, ¿eh? y que ponen de relieve esos procesos de memoria eh, vinculados a, a, a dinámicas de fuerte carácter local. Y esto es muy importante porque nosotros vamos a hablar esta tarde de divinidades, pero vamos a dejar un poco... Tangencialmente todo lo que tiene que ver con la propia divinización de los antepasados o el culto a los antepasados o la memoria heroica vinculada a los antepasados que, que juega un papel fundamental en el mundo ibérico, sobre todo dentro de los procesos de legitimación social y política. ¿eh? Bueno, aún así nos vamos a centrar, como digo, en alguna iconografía eh, de la divinidad, sobre todo de la divinidad femenina que son pocas, pero que nos permiten indagar sobre aspectos concretos, sobre cómo se caracteriza la divinidad en términos generales en el mundo ibérico, sobre qué ámbito de desarrollo o qué lugares o qué dimensiones ocupan en la propia cosmovisión en la forma de entender el mundo de esta sociedad eso es muy importante porque en la construcción de esa de esos ideales de lo que supone el propio espacio um, real o mítico en la cosmovisiones ibérica la, la divinidad ocupa un lugar determinado y es fundamental por eso lo análisis a escala regional, eh, a la hora de, de matizar todo esta, todas estas cuestiones. Vamos a empezar por algunos modelos súper conocidos. ¿eh? Eh, tampoco yo aporto nada nuevo al respecto, pero me parece muy importante a la hora de, de hacer este recorrido tan panorámico, como puede ser la propia divinidad de Pozomoro, una de las iconografías más antiguas de la divinidad, de esa divinidad vinculada con la naturaleza, una divinidad desnuda frontal sobre silla de tijera, eh, que vamos a ver que es un símbolo que la acompaña en mucha, eh, eh, en mucha iconografía, que abre su cuerpo, que, abre, eh, su, su, que despliega las alas, que toca los pies en el suelo y surge la naturaleza salvaje, a la que le acompaña en la ave, eh, eh, en, un, en un icono eh, eh, muy interesante y que va a tener incluso eh, el modelo un poquito más tardío. Esto es el mosaico, el maravilloso mosaico de Cerrojí eh, en Iniesta, en Cuenca, que se fecha ya en el siglo IV y que, pero que sigue el mismo modelo de Pozomoro, de esta divinidad que además una divinidad activa, asertiva, está como, como gritando, como comunicando, eh, no es nada pasiva. La divinidad frontal que se abre en, en sentada de nuevo en silla de tijera y posa sus pies en el suelo y surgen grandes flores de loto y los pájaros se le acercan, incluso se le acercan al oído para contarles, eh, para narrarles los mensajes para, para, o para escuchar en, de, en primera persona lo que la divinidad tiene que decir. Es, todo, es una naturaleza activa, como veremos, incluso en producciones mucho más tardías, como, como son eh, ya en la cerámica, en la decoración vascular la cerámica del entorno, por ejemplo, de la Alcudia que ha, que ha estudiado eh, ampliamente Trinidad Tortosa y que nos remite a ese universo de la divinidad frontal, además esa divinidad que, que bebe de modelos púnicos, no, esa, esos rostros frontales, las peponas que se llamaban tradicionalmente con esa con esos coloretes remarcados y que se rodean de esa naturaleza abrumadora y, y, y repleta de, de animales. En este vaso maravilloso de la alcudia se expresa precisamente eso, es un vaso de elevaciones, eh, porque además es un, es un aspecto muy interesante también a la hora de analizar la propia iconografía de la divinidad, el papel que ocupa también funcionalmente. La divinidad como escultura además en clave monumental o no, la divinidad como imagen en, en un vaso con una función concreta, como puede ser este, un vaso eh, funcional, un vaso libatorio en el que eh, la diosa ocupa el espacio central en esta configuración tan, tan, tan común en la serreta, y en torno a ella circulan mmm, animales diversos, liebre, aves, incluso peces. Eh, se podríamos preguntarnos. Eh, acuden a la llamada de la divinidad o ante el surgimiento inesperado de la diosa. Es una naturaleza viva, es una naturaleza activa eh, la que se representa en estas composiciones en sintonía perfecta con la propia divinidad. ¿no? Eh, y esto es muy interesante porque cuando se hacen estos análisis. Eh, a nivel regional o local y cuando Trini, por ejemplo, analiza la, la cerámica del entorno de, 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 bueno, de la cerámica de la Alcudia de Elche, ya fija las claves del propio, de la propia comovisión que se representa en esos vasos, de esos microcosmos, ¿eh? en el que la divinidad ocupa, en distintas composiciones, un rol combinado también con otros eh, elementos y con otros seres intermedios y con otros eh, aspectos que, que contribuyen a generar ese mensaje, esa explicación del mundo, en este caso, de ese mundo concebido desde, desde la alcudia del Che. Eh, el control y la sintonía de la naturaleza se expresa también a través de un modelo muy mediterráneo que lo tenemos también constatado en el mundo ibérico, como es el modelo de despotes o podnia cero, ¿no? y que seguimos a través de distintos... Eh, testimonio en soportes diferentes, eh, eh, en, en cerámica, en piedra, en fíbula. Aquí expongo un, un, un ejemplo maravilloso, eh, maravilloso de una escultura monumental procedente del conjunto escultórico de Cerrillo Blanco, en el que esa, se representa la divinidad eh, eh, con controladora de la, de la naturaleza que domina dos machos cabríos como, como la que coge dos plumas. Los machos se entrelazan. Eh, con el cuerpo de la divinidad, dóciles y, y, y facilitando esta representación que, que la vamos a encontrar también en, en un arquetipo que va a tener una variante masculina muy específica, aunque muy difundida geográficamente en el ámbito ibérico, como es llamado. Dominador de, de, de caballo, ¿no? y que lo tenemos repartido en, en zonas distintas como en el Cerro de los Santos, en Sagunto, en Villarico o en, en la zona de Jaén, en, en la zona de en el área de Turruñolo y Mogón, y que representa preci precisamente este personaje que. Que, que, que controla, que, que sujeta eh, a, a, a los caballos en, en plena sintonía, en plena hipotrofía, ¿no? y, que, y que posiblemente se trate de una variante, y esta es una hipótesis nuestra o, o mía, eh, tardía de, de, de un héroe dios, ahí es difícil de quizá de matizar, con connotaciones territoriales fuertemente vinculado a la clase aristocrática. ¿eh? Tenemos esa variación específica, con, insisto, ampliamente eh, eh, distribuida en, el, en, el, en la área ibérica. Como protectora, la divinidad a veces también se presenta en el esquema de curótrofa, ¿no? de nutricia, de lactante. Y de nuevo volvemos a la serreta, porque tenemos un ejemplo maravilloso en esta placa o pinaquión de la serreta, del, ya del siglo III, en el que la remite al acto del amamentamiento. La divinidad, rodeada además de, de, de personajes en actitud ritual, rodeada de música. Demarcada por el ave, aquí faltaría otra, pero fijaros, el ave está otra vez presente, ¿no? Eh, enmarcada en todo, ese, en, en todo ese complejo simbólico, la divinidad amamanta a, a, a dos pequeños, es ¿eh? un amamantamiento gemelar, es el, el, el culmen del símbolo de lo que es la divinidad nutricia, ¿no? Y que, y que es muy importante porque para estas divinidades de carácter territorial, eh, pueden estar representando el icono de la fuerza transformadora de la naturaleza. ¿no? Y no es una excepción, la tenemos como divinidades territoriales en otro ámbito, concretamente en este caso eh, en el territorio de Cástulo con esta, este maravilloso bronce de la colección de Gómez Moreno de la Fundación Rodríguez Acosta. Que fechamos en términos general entre los siglos IV y III, y que representa también a una mujer amamantando a una divinidad nutri nutricia o curótrofa. De nuevo, aquí faltaría otro Ana de, eh, en, este, en este caso, pero de nuevo enmarcada por la figura del ave, y que en este caso se, se, hay que entenderla como una imagen de culto que seguramente se, eh, sobre un vástago se, se, se expondría en el contexto del santuario seguramente del santuario de Collado de los Jardines, ¿eh? por, por, por aproximación tipológica del, del propio, de la propia imagen. Eh, esto nos lleva también a, a otro aspecto interesantísimo en la representación de la, de la imagen, de este ideal de la imagen de la divinidad y sobre todo del cuerpo de la divinidad como, como transformadora, ¿no? y nos remite... En este salto en el espacio y en el tiempo que me estoy permitiendo dar, eh, nos remite a, a esta fantástica figurilla de la necrópolis de Tutuji, eh, que es una pieza que se data en el siglo VII, pero que está amortizada en un contexto del siglo V, que funcionó como vaso de libaciones. El propio, la propia divinidad, la propia representación divina, funciona a su vez como un vaso libatorio para estas libaciones controladas, ¿no? Y, y que aquí lo que me interesa sobre todo es poner de relieve cómo el, el, el líquido adquiere ese carácter sagrado precisamente por penetrar, por entrar por el propio cuerpo de la divinidad. Es decir, eh, el cuerpo de la divinidad posee esa agencia transformadora de los líquidos, de los fluidos que, 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 bueno, que, que incorpora. ¿no? Y, y no es. Es excepcional en sí la pieza, pero es algo, es un modelo que vemos incluso en momentos ya mucho más tardíos, como en este vaso plástico de Libisosa que ha estudiado Héctor Uroz, y que representa un esquema similar aquí más complejo en el sentido de que se incorpora. La imagen, una imagen posiblemente de iniciación, quizás memoria de lo que son esos iconos de la hierogamia que nos remiten a, a esquema antiguo en el que el personaje se, se, se alza sobre un taburete y abraza a la divinidad, posiblemente un joven, un niño en un rito de iniciación, pero en el que la divinidad adquiere de nuevo ese matiz, ese cariz de, de divinidad transformadora a través de, de, de ser continente ¿no? de, de, de esos líquidos usados. En el, en el ritual. Otro aspecto, aspecto importante a tratar es el tema de la propia escatología ibérica, es ¿eh? mm, abordar el conjunto de las creencias que tiene que ver con el mundo de, de la ultratumba, con que aluden a ese, al espacio del más allá. ¿Y cómo interviene la divinidad en este contexto? Pues tenemos también, el mundo ibérico tiene una escatología bien definida, ¿eh? a través de soportes distintos, incluso de, 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 de elementos narrativos muy precisos. Mucho más, mucho más eh, en, en época tardía, en eh, siglo segundo, primero. Es eh, un momento en el que, se, 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 a través de las páteras de plata, a través de los restos de los carros funerarios, vamos a tener esos discursos sobre el más allá, mm, con mucho vigor y con, con, además con, una narración, con narraciones precisas. Eh, Pero, ¿cómo interviene la divinidad en este, en este tipo de iconografía y narraciones? Pongo un ejemplo. Que, que hemos retomado hace poco en su análisis, que es un vaso eh, fantástico de, de procedente de la Atalayuela, en el que bueno, hay una reinterpretación local, en el que hay una tradición oriental eh, clarísima, orientalizante, con el tema de la palmeta, pero al mismo tiempo se reconfigura eh, la imagen ática en un lenguaje original y único. Esto, esto es una, para nosotros, me vaya a permitir. Eh, la ligereza, una piedra roseta para explicar cómo en, el, en la sociedad ibérica se está entendiendo la imagen ática y cómo se está incorporando. Que más allá de ser imagen simplemente de prestigio o imagen decorativa, se está asimilando y se está introduciendo en, en, en el propio sistema de creencias. No vamos a entrar en ese debate, pero sí vamos a entrar en, el, en, el, en, el, en señalar algunos rasgos que tienen que ver con, con la divinidad alada que acompaña al joven, posiblemente en, un, en una narración heroica de un antepasado, ante el, la palmeta como símbolo sagrado del lugar. Es decir, nos vamos a encontrar con divinidades mediadoras, con divinidades acompañantes. En este contexto, que también no la encontramos en la cerámica ática, que se deposita en, la, en, la, en las tumbas ibéricas. Sin duda, tenemos un ejemplo maravilloso en esta pieza del parque infantil de tráfico de Elche, en Alicante, que estudió en su momento mmm, de manera estupenda eh, Teresa Chapa y María Belén, ¿no? y que eh, planteaban la yo creo que eh, de manera muy acertada, la interpretación de, de, de que se trata de una interpretación de la diosa Atanit, psicopompa, de la Atanit, acompañante del difunto al más allá, de la Atanit, que que, que, a la ibérica, que encabeza el cortejo, eh, el cortejo fúnebre hacia el más allá. Ahora mismo está en una actitud de reposo, la ala está plegada, en un momento determinado desplegará la ala y la esfinge, la acompañará con el difunto. Con el difunto, que bueno, se conserva parcialmente, pero se, se percibe a través de la pierna o del brazo que abraza al animal eh, mítico y que, y que será acompañado como, como privilegio por esta divinidad. Eh, el, el mundo de la, del más allá, el mundo de la, de la muerte, tal y como indicó Ricardo Olmo hace ya en algunos artículos que, que hablaba del tema, se expresa también a través de su de su opuesto, se expresa también a través de la transformación de la vida. Y eso lo vamos a ver a través de símbolos, símbolos también relacionados con el ámbito divino, como son estos platos de, de, de pescado que, que, que encontramos de manera profusa también en distintos contextos y espacios, como en, en, en Tibisa, veremos un caso, como en San Miquel de Liria, como en Corral del Saus, como en, en la olla de Santa Ana, en Albacete, ¿no? y que pueden estar, eh, pueden tener una lectura funeraria eh, muy precisa y mm, relacionada con, o, como metáfora del tránsito a la muerte reflejo de la abundancia que, que, que domina el mundo del Allende y que propicia la divinidad ¿eh? a través de estos símbolos. Tibisa, como digo, recoge en parte este esquema a través de eh, esta maravillosa pátera de, de plata, que no es única, que forma parte de un conjunto absolutamente excepcional, que tuve la suerte de ver cuando estuvimos en persona. Cuando estuvimos, no lo había visto nunca tan cerca en los, en, en los almacenes cuando estuvimos en Barcelona y que, y que supone un, un, un ejemplo maravilloso: el conjunto de las la páteras de aproximación al ámbito funerario ibérico. Bueno, de una época ya quizá también más tardía, siglo tercero segundo, II, a través del espacio fecundo del mar, como decíamos, a través de la exaltación heroica, eh, de, a través de, de la apoteosis de Heracles, que era un, un motivo plenamente asimilado al mundo ibérico, o a través de símbolos muy específicos, ese animal mediador, ese animal eh, que, que en ocasiones se se ocupa esos espacios limítrofes, las puertas del inframundo, como es el lobo, ¿eh? nos, están, nos proporciona una, una narrativa muy interesante sobre, sobre estas esta, esta narraciones funerarias. Y en especial una pátera, una de ellas, esta pátera de plata con decoración en oro que es muy muy compleja de interpretar pero que seguramente no está remitiendo a ese ámbito funerario presidido por, por posiblemente por un dios por un dios eh, fúnebre al que se le está entregando una posible ofrenda aquí vemos el tema de las escalas también entre los personajes como rasgo fundamental que vemos también en otros contextos ibéricos, como en, el propio, en la propia imagen de Hierogamia de Pozomoro, en la, en, en la imagen del vasito de Lezuza, la hemos visto, la diferencia de escala para demarcar el carácter divino de esos personajes. Un personaje en trono que se rodea por, por jabalíes, de nuevo esos animales que, que, que demarcan esos espacios de entrada al inframundo, ¿no? eh, por un centauro por una serie de, de, de personajes, de seres intermedios, de démones que están desarrollando un acto ritual, un sacrificio y eh, demarcado también por una caza, una caza ritual también que posiblemente eh, eh, pueda entenderse como un símil de acceso a la muerte. ¿eh? Todo ello cuidadosamente narrado y articulado en un objeto, en este caso la pátera o el vaso de libaciones, posiblemente usado en el ritual de la muerte. ¿Eh? Y esto es muy importante porque es verdad que este tipo de, de vajilla ritual que normalmente encontramos en atesoramiento carecen de contexto preciso, pero sí, hemos, sí hay algún ejemplo como la pátera de toya que se perdió, ¿eh? Eh, que se perdió pero que procedía de, de, la, de, la, de la cámara de toya en un contexto funerario. Y posiblemente estemos ante objetos rituales que se usan. Eh, como, como, como vajilla ritual para el culto funerario a los antepasados divinizados ¿eh? en, un, en una propuesta que ya apuntó hace bastante tiempo Martín Almagor Gorbea y Alberto Lorrio y que me parece realmente acertada en este caso ¿vale? eh, y que en, encontramos en otras eh, ejemplares maravillosos como la patera de Perotito que es otro microcosmos relacionado con, con la llegada al más allá con, 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 con lo que espera, con esa, siempre son es un más allá próspero, abundante, eh, eh, rico, festivo. En este caso hay una juerga montada para este gran personaje que es el que asoma la cabeza a través del lobo al espacio de, 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 de la muerte, al más allá. ¿no? Y ya para terminar, me vaya a permitir eh, que ponga, exponga un par de ejemplos o tres sobre una línea de análisis que me parece de las más interesantes y con mucha potencialidad en, en relación con, la propio, con el propio análisis de la, de la, no solo de la divinidad, de cómo se representa la divinidad, sino de las narraciones míticas divinas, ¿no? Eh, y que está centrado en formas de representación o de expresión distintas, como son los fenómenos visuales vinculado a lo sagrado. ¿no? Pongo un ejemplo en, en, en Puente Tabla, en un santuario eh, que cada vez que, que lo observamos y cada vez que lo investigamos y que lo seguimos trabajando, nos alejamos de esa idea de, que, que decían que la religiosidad ibérica era ingenua y espontánea, nada más, nada más planificado que un espacio de culto como el santuario de la puerta del sol de Puente Tabla, que es todo este edificio en el que se están generando escenografía muy meditada y muy pensada, que incorporan incluso la construcción de la puerta con una orientación este oeste perfecta para generar un, una narración mítica sustentada en la combinación de, de, de la escultura de la divinidad y de, y de la luz solar. Eh, una puerta demarcada también simbólicamente a través de rituales concretos, como, como los que os comentaba de, de la ofrenda de las mandíbulas inferiores de cerda, o, o, o un santuario que, al que se asocia esta imagen, esta estela, eh, que representa una divinidad sin rostro, pero en la que se observan no solo el gesto, la mano y el gesto que alude a a un gesto que sostiene un elemento redondo, el manto cruzado, el velo, o sea, una imagen de una, de una divinidad eh, enmarcada en una abstracción importante, pero que, que, que se encontró eh, rota en este punto, donde además se, se documentó también un suelo preparado para ubicarla, para, para, para situarla. Y fue analizando no solo la imagen de la divinidad, sino el contexto. Es tan importante analizar la arquitectura relacionada también con los fenómenos divinos que Puente que Tablas nos dio una clave en este sentido, al igual que otros santuarios que expondré. ¿no? Porque eh, la, divinidad forma, o sea, la arquitectura forma parte, es un escenario vivo, es un escenario completo del edificio para, para propiciar un fenómeno visual que se produce en los equinoccios, ¿Eh? en fecha determinada, en día en torno al equinoccio, eh, y que tiene que ver con que la primera luz solar, eh, eh, la primera luz del día, proyecta, eh, se proyecta sobre directamente en, en, en la puerta de, del opidum, eh, generando un efecto de sombra en la divinidad para pasar acto a esto seguido a iluminarse. Es un efecto visual que tiene que ver posiblemente... Con, con explicaciones relacionadas con, con epifanía o incluso con hierogamia. En este caso, eh, lo que tenemos en un, cara en un santuario de carácter local, fuertemente aristocrático, porque estamos a finales del siglo V, principio del siglo IV en este momento, es que se están utilizando como mecanismo de autoafirmación estas narraciones míticas, estos efectos visuales en los que la divinidad es protagonista, en, 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 no solo para, para el ciclo ritual, sino para la justificación también del culto aristocrático en este santuario. ¿no? Y es algo que no es único eh, eh, en Puente Tabla, sino que tenemos algunos casos incluso en, la, en el área catalana, y este ejemplo es maravilloso del Turo del Calvario, ¿no? que, que ha estudiado Jordi Loli con Manolo Pérez, David Bea, es decir, han estudiado distintos compañeros, y que, y que nos sitúa ante un edificio singular. Eh, que muestra la implicación de mecanismos excepcionales de representación y ritualización vinculados, en este caso, al solsticio de, de, de verano, ¿no? y, que, y que nos antepone ante el control de símbolos y de signos divinos eh, eh, por parte de la élite local y que justifican realmente la emergencia de esa élite local. Eh, 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 procesos que también documentan, es decir, los signos, los signos del poder vinculados al control de los fenómenos de. De, epifen, de epifanía, de, de hierofanía la aparición divina, es que hay algo, es que hay algo más poderoso que eso eh, en Castellar sucede algo parecido ya en un momento del siglo IV y sobre todo III, en la cueva de la Lobera esta cueva maravillosa en la que se talla este ventanuco eh, un santuario mucho más complejo en el que no vamos a entrar, se talla este ventanuco y en, eh, que está orientado perfectamente hacia el oeste lo que provoca que también en los equinoccios de primavera y, y, y otoño la última, el último, la última luz solar atraviese el ventanuco y genere al final de la cueva esta imagen, esta imagen captada en distintos momentos. Son, son procesos que duran pocos minutos. Después de esto, la imagen desaparece por el fondo de la cueva y es una aparición, nosotros la interpretamos como una eh, hierofanía, una aparición divina. Eh, que, que, que objetiviza el culto, que legitima también la, 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 la elección de este santuario como uno de los santuarios fundamentales para, para el territorio de, de Cástulo y que nos antepone, como, como decía, eh, ante fenómenos eh, que tienen que ver con. con, con, con con, con modelos de empatía, no solo con, con una materialidad distinta, con una materialidad eh, eh, incluso momentánea, pero que son importantísimos para reconstruir, como decimos, no solo las narraciones míticas, sino el propio papel de la divinidad en estos contextos rituales. Sin duda, eh, 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 es interesante reconocer su propia complejidad. Y reconocer también la necesidad de continuar con las investigaciones sobre divinidad de Ibera, porque es un territorio, aún hoy en día, después de, de toda la historiografía ibérica que tenemos a la espalda, es un territorio aún por descubrir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. La verdad es que ha sido una conferencia. Yo eh, me he quedado con ganas de más, sinceramente. Y estoy seguro que casi el centenar de personas que han estado conectadas durante... Durante esta hora seguramente piensan lo mismo, ¿no? eh, Me he quedado con un montón de cosas muy interesantes, he ido apuntando cosas. Seguramente hay mucha gente también que se ha quedado también con, con ganas de, de hacerte preguntas y de, y de comentar cosas. Eh, no te he querido interrumpir, pero precisamente las páteras de Tibisa están en, están en la exposición y precisamente forman parte del ámbito de, de las creencias y de las divinidades y están junto a todo lo que forma parte de, de las creencias. Y es un eh, conjunto excepcional, eh, que merece la pena, sí, además, sí, sí. Eh, visitarlo porque es excepcional porque yo creo que en conjunto no, no hay que verla de manera individual, individualizada, sino que la propia narrativa relacionada con ese ambiente del más allá, con ese ámbito funerario. Eh, surge de la, de, la, de la lectura completa del conjunto. ¿eh? Sí, 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 y realmente la, la presentación que se le ha dado ahora permite verlas de una manera que, que incluso eh, lucen más, no eh, eh, permiten visualizarlas de una manera, como comentabas, ¿no? que, que con esa visualización de conjunto ¿no? y permiten esa interpretación que, que realmente bueno permiten una, una lectura. Que, que nos, que nos permiten una, bueno, una, una, acercarnos un poco más a la realidad, no, no solamente como un objeto, como un tesoro eh, que realmente lo es, estético y, y, y una muestra de orfebrería realmente impresionante, sino toda esa, eh, todo ese elemento inmaterial que hay detrás, ¿no? toda esa simbología. Que realmente implícita que, que están sí. de detrás de esos de objetos. ¿no? Y las no. pateras de plata son importantísimas en un momento determinado, mm. precisamente para, para analizar todas estas narrativas fúnebres. ¿eh? Uh -huh. Y hay un momento determinado en el que resurge ese, ese tipo de, de elemento, con el lobo, con el lobo como símbolo, además. Uh -huh. Muy bien, pues bueno, por aquí ya van surgiendo felicitaciones ¿no? por tu conferencia. Y como decíamos al principio, vamos a vehicular eh, las preguntas a través del chat. Hay algunas que ya han surgido a cuando tú ya estabas en, en la conferencia. Hay algunas mmm, quizá no directamente vinculadas a la conferencia. Y Jorge Garrido nos mmm, comenta, reacciona a los santuarios. Si estos predominan en entornos naturales o si mm, se las mm, se, se, si encontramos más construcciones religiosas en ámbitos urbanos o, o si hay más ámbito eh, eh, en el ámbito rural. ¿no? no sé qué le podríamos decir. ¿no? Aquí ha trabajado mucho te, eh, Teresa Moneo y, y Martín Almagro. Con... Sí, pues, pues podemos decirle que tenemos de todo. Mm. Es decir, hay santuario. Eh, o sea, el, el ámbito natural, el paisaje adquiere un papel fundamental en la religiosidad ibérica. ¿eh? Y los santuarios, las cuevas, hitos como son las cuevas, ¿eh? Eh, que son espacios con, con, con bueno, además cargados de características que son muy idóneas para el desarrollo de ritualidad de las cuevas acompañadas de, 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 de esas aguas anormales de aguas que, que surgen de la entraña de la tierra de esas fuentes de esos man, man, manantiales las vamos a ver distribuidas por toda la ibérica ¿eh? Eh, pero no como modelos homogéneos tampoco las, las llamadas cuevas santuarios no son todas del, del mismo tipo sino que nos vamos a encontrar con con, con santuarios con con ritualidades completamente diferentes. Hay ahora trabajos muy interesantes de renovación de ese tipo de, 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 de contextos, con tesis doctorales recientes, como la de Sonia Machause, como la de Iván Amorós, que están intentando también mm, volver sobre contextos antiguos y plantear preguntas distintas. Pero nos vamos a encontrar también con santuarios eh, urbanos con un papel fundamental en distintas épocas. Eh, eh, yo pienso, por ejemplo, en el territorio de Cástulo, que, que yo lo conozco mucho mejor, cómo se articulan esos grandes santuarios supraterritoriales que están en los confines del territorio, en esas cuevas que os señalaba, con, con santuarios urbanos e incluso con santuarios intermedios en las rutas de peregrinaje, donde recientemente hemos excavado uno en el que hay una laguna y es la propia, hay un humedal temporal, el propio humedal funciona como hito en el que se están depositando esbotos en torno a él como una parada en, el, en la ruta de peregrinación que van a esos grandes santuarios que están muy alejados de los núcleos de población. Es decir, que lo, en los propios territorios se articulan eh, tipo, tipologías de, de santuarios distintos y con, función, con funciones complementarias, es decir, paisajes rituales eh, complementarios. Muy bien, tenemos otra pregunta también, nos comentan. Eh... Eh, si la iconografía del hombre entre dos caballos no tiene una fuerte influencia del Mediterráneo oriental. Sí, es una imagen que está en todo el Mediterráneo eh, y la tenemos en iconografía, además muy similares. ¿eh? Lo que pasa es que aquí, cuando la encontramos, nos la encontramos también con rasgos propios del mundo ibérico en cuanto al, al, al tipo, por ejemplo, de atuendo que acompaña a los personajes, a la implicación del, del tema de la. De la de la, de la túnica corta, de, de, bueno, de ese atuendo que alude a esos personajes eh, masculinos eh, propios del mundo ibérico, pero sí, efectivamente, es una, es una iconografía mediterránea. Es que en la sociedad ibera están abiertas a lo que fue la poiné del Mediterráneo, sí. no están cerradas, ni mucho menos. Todo lo contrario, están muy abiertas, incluso los, ter los territorios mmm, más interiores, con lo cual participan de, de todas las dinámicas que se están produciendo en el Mediterráneo. No es raro que aparezcan esas iconografías, pero mi punto de vista es que se asimilan, ¿eh? que se afectan, pero que se afectan con un lenguaje original y con un significado original en el marco del contexto religioso eh, bueno, ibérico y local. Sí, precisamente este es uno de los ámbitos que hay en la exposición, ¿no? esa coine mediterránea ¿no? que a veces es, es difícil ¿no? Dif diferenciar eh, ámbitos en muchos aspectos, ¿no? no solamente en la religiosidad, sino en el ámbito arquitectónico, en muchos otros ¿no? la iconografía, en muchos otros aspectos, ¿no? esa coine mediterránea que hace que, que sea difícil diferenciar un, una cultura de otra ¿no? y eso precisamente hemos dedicado un ámbito eh, le llamamos el, el, la, el, el, la influencia de, del oriente ¿no? de, entre griegos y, y fenicios. ¿no? Además, sobre todo en determinadas zonas, que eh, no podemos mm, mm, mirar de manera homogénea a la sociedad de Iberá. No podemos mirar lo que está sucediendo en el ámbito puritano, pero claro. eh, lo que sucede en territorio interior es de Albacete, por ejemplo. Es que tenemos que verlo desde esa perspectiva también. ¿eh? Hay que tender a, a tener la visión general, pero desde la, desde, bueno, la, desde los análisis que, o desde la, las matices que te ofrecen los análisis a nivel regional o local. Uh -huh. Por aquí preguntan algún libro eh, de la ponente o de otros autores que, que, tenga, que dé una visión general sobre la religiosidad íbera bueno, hay varias, bueno, y hay cosas recientes, muy recientes. Eh, no sé, podemos, si nos deja nos deja algún tipo de, de correo o de, de datos, le podemos mandar algunas referencias, pero bueno, eh, nuestro de la zona de Jaén hay varias cosas. El Lourdes Prado ha hecho cosas. Teresa Moneo, que tú la sí, citabas, sí. Eh, Nacho Grau, es que hay un montón de, de, de publicaciones interesantes en las que ya se ve esa renovación también del análisis de la religiosidad ibérica desde distintas perspectivas, desde el análisis territorial, desde el estudio de los materiales. Ahí también tenemos cosas divulgativas que pueden ser de alta divulgación científica, que pueden sí, ser sí, interesantes sí, sí. para un público más genérico uh -huh. y que además algunas de ellas están online, con lo cual si nos deja algún... algún Correo o alguna referencia, podemos eh, aconsejarle alguna, alguna sí, obra. Sí, si se pone en contacto con nosotros a través del Museo de Arqueología y también recomendar, antes lo he comentado, eh, no es que quiera hacer ahora aquí propaganda del catálogo de la exposición, pero realmente el capítulo que, que ha hecho Carmen Rueda está muy bien, ciertamente. Eh, hay, hay un capítulo dedicado a cada uno de los enigmas. Recuerdo, son seis enigmas que nos permiten hacer una lectura transversal de la exposición. Estos seis enigmas son la base de este ciclo de, de conferencias que hoy inauguramos y que nos permiten tener una visión de aquellos aspectos o de la selección de aspectos que nosotros, los comisarios eh, de la exposición carma Rubira, Nuria Molist y David Asensio y un servidor hemos seleccionado como hemos considerado que son algunos de los aspectos más eh, enigmáticos de los cuales hemos avanzado en muchos aspectos, ¿no? Porque eh, una muestra es eh, todo lo que nos ha explicado hoy Carmen Rueda. Hemos avanzado en muchos aspectos, pero todavía quedan eh, sí. muchas cosas por, por conocer. ¿no? Pero sí que es verdad que, como decíamos al principio, el registro arqueológico nos ha permitido avanzar muchísimo en todos estos aspectos relacionados con las prácticas rituales y la religiosidad. ¿no? Todo esto que nos has enseñado al final, todas estas prácticas, eh, todos estos aspectos inmateriales que surgen de la, de la investigación arqueológica. Hace 30, 40, 50 años eran impensables, ¿no? Eh, incluso al principio, todas las reticencias que tuvisteis que vencer ¿no? en un principio ¿no? de cuando se presentó el santuario de la puerta de, de Puente Tablas, ¿no? que había un cierto, una cierta resistencia ¿no? de bueno, eh, ¿no? de, yo creo que ahora toda, prácticamente el 100% de los investigadores lo tienen clarísimo ¿no? y no solo eso, ¿no? sino que han ido apareciendo a raíz de. De, bueno, es, es lo mismo que pasó, ahora hago un salto en el tiempo con el descubrimiento de la, de la Dama de Elche, ¿no? que también tocamos en la exposición. ¿no? La Dama de Elche supuso el punto de partida, ¿no? el, el, eh, es uno de los temas que abordamos en la exposición. ¿no? La, el hecho de que hubiese esos falsos de la, del Cerro de los Santos que pusieron la duda sobre la existencia de esa escultura ibérica y después también se... Se sembró la duda sobre la escultura de la propia dama de Elche, ¿no? Sembró esa duda y tal, ¿no? Pero vamos, después indiscutible, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Después han ido apareciendo otros fenómenos similares como el que has presentado de, 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 de Asut, eh, y después otros, otras investigaciones que han ido apareciendo después que son muy claras, ¿no? Y que esos fenómenos eh, que han pasado en algunos aspectos desapercibidos que el reestudio yo creo que en los próximos años van a permitir sí, eh, no o, o por ejemplo santuarios que no tienen ningún tipo de marca o de se me ocurre el santuario que se excavó ahora en la zona del albera aquí en los Pirineos en la zona francesa no que excavó eh, Ingrid eh, de, la, de la Universidad de sí, Perpiñán Sí, sé ¿no? cuál es porque editamos un libro en el que lo presenta ella ¿No? Eh, no, que interesante. Es, que es, es un santuario que no tiene ningún tipo de estructura es una fuente natural, es una donde si no fuera por el material arqueológico que se recoge en superficie, no, no, no habría ningún tipo de indicio en cambio cuando estudias el material, cuando estudias la disposición del lugar cuando estudias... Cuando ves la pauta, el, cuando... Paisaje, cuando el, paisaje... el paisaje, el mismo ejemplo que te contaba yo de este santuario Exacto. en Laguna, no tiene nada arquitectónico, eh, Exacto. un medal en torno al que se depositan esbotos eh, de bronce uh -huh. y pequeñas miniaturas eh, eh, y hay un, y un camino de, y un camino que conecta el valle del Guadalquivir con es un, es un paso, un, es un collado y es lo que tiene, no tiene y hemos excavado nada, es un modelo completamente nuevo que pone de relieve la importancia del paisaje, del oído en el paisaje uh -huh. también integrado en el culto, ¿no? Pero en, te, en el tema, por ejemplo, de, de estos fenómenos visuales vinculados con, con los análisis arqueastronómicos, me decías tú, es que eh, eh, ha habido reticencia, pero fíjate, estos esto análisis se han estudiado desde hace muchísimo tiempo en otro ámbito del Mediterráneo. Y nadie le ha puesto reticencia. O es incluso porque en, en Sudamérica, por ejemplo, vinculados en con otras América, culturas. ¿no? Llevamos un lastre que yo creo que está, sí. bueno, no sé, espero que esté superado, aunque a veces me da la sensación de que no, de cultura menor, mm. de cultura pasiva frente a lo que le viene de fuera, de no tener la capacidad de generar esas esa propias eh, 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 recursos, estrategia simbólica ¿Eh? Si, lo, si lo vemos en Mesopotamia no nos sorprende, pero lo vemos en el ámbito ibérico y, y dice, ay algo pasa aquí raro, pero es porque la, eh, llevamos eh, realmente eh, lastrándonos esa idea de, de ser una cultura menor pasiva en otro ámbito del Mediterráneo sí, sí. que constantemente nos aportaban ideas y bueno, es eh, un discurso muy matizable. De mi prejuicios, de una serie de prejuicios y de... No, si esto lo sitúas en culturas preincaicas o en otro tipo de culturas, a nadie le sorprende, ¿no? A nadie. En cambio, si tú encuentras paralelos eh, en la cultura ibérica, pues ya enseguida en hay unas cierta reticencias, un cierto um, pudor de poder presentar cosas que van a sorprender a investigadores que van a pensar que esto o lo otro, ¿no? Pero bueno, es también, estas cosas suceden también cuando abres camino en línea. Y bueno, aquí gente como César Esteban, que es un investigador astrofísico de, del Instituto de, de Astrofísica de Canarias o Manolo Pérez, bueno, ya tienen una trayectoria muy consolidada en el estudio de, de, de este tipo de fenómenos, también en el ámbito. Eh, inicio único también otros investigadores de la Universidad de Sevilla. Es decir, es algo que está y que hay debate sobre la mesa y que creo que, que poco a poco se van a ver, eh, van a aparecer nuevos, porque es la forma de mirar, es, la es las preguntas que le haga el registro. Eh, por eso es tan importante revisar. Eh, también investigaciones y contextos que en principio consideramos que están desahuciados porque se intervinieron a principios del siglo XX o porque se expoliaron en, y sin embargo dan vuelves con preguntas nuevas y por supuesto con métodos diferentes y te, y te siguen aportando informaciones importantísimas en la definición de, de la práctica ritual en ello. ¿eh? Y aprovechando, abusando un poco de, de tu presencia, ¿qué perspectivas ves de futuro en el, en el estudio de este campo, del, del estudio de la religiosidad y, la, y, de, y de las divinidades iberas? Tiene muchísima potencialidad. Yo creo que, que queda mucho por escribir desde distintas perspectivas. A mí me interesa muy mucho en los últimos tiempos hacer ensayos metodológicos, ensayos meto con, con metodología nueva. Aplicada al, al, al estudio del de, de paisaje ritual, por ejemplo, eh, como análisis de microestratigrafía, de, de, de ese tipo de, 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 de microestratigrafía, nos está aportando datos importantísimos del uso de hitos naturales. Eh, el tema de las cuevas, la ritualidad en cueva, eh, eh, que estaba como muy, un poquito manida, está, está aportando rituales, está aportando información muy importante también desde perspectivas muy nuevas que tienen que ver con, con el tema de, no solo de la peregrinación, de la movilidad ritual a las cuevas, uh -huh. sino de la arqueología de los sentidos, de, de, de la sensorialidad, de cómo se materializa o cómo podemos indagar esas subjetividades del pasado que estuvieron presentes, porque el, el, en el culto hubo una subjetividad que estuvieron presentes y que, y que no ha parecido siempre poco objetivo, ¿no? Analizarlo, pero que estamos viendo cómo desde otro ámbito del mundo anglosajón, del mundo, eh, de, 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 por ejemplo, de, del ámbito maya están haciendo eh, eh, estudios muy interesantes relacionados con cueva y sensorialidad, del mundo eh, mediterráneo, el ámbito sardo, el ámbito griego y que en el mundo ibérico tienen una potencialidad. Enorme. También el tema de las propias prácticas rituales, cómo podemos matizar aspectos de la práctica ritual a través de, 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 de entender que la deposición de un objeto, de superar la materialidad pasiva, ¿eh? de cómo un, un objeto no es solo un objeto, hay todo un proceso y hay toda una historia detrás hasta que ese objeto ha pasado a formar parte de un depósito votivo. Y ¿no? e intentar reconstruir esos pasos, esa cadena. De, de procesos muy interesantes y, te, y aporta datos realmente novedosos a, a, a cómo se comprende la práctica ritual en estas sociedades en las que existen textos, pero nos faltan, nos sigue faltando información que nos explique de manera precisa cómo eran los rituales, qué instrumental se utilizaron y que tenemos, bueno, tenemos un contexto distinto y tenemos que in, ensayar con otros métodos con otros métodos mucho más próximos a, quizá a, 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 a la arqueología prehistórica que a otra arqueología histórica en los que sí tienen ese soporte de las fuentes que es tan importante en el caso del ritual. Claro, ahí es una, una de las dificultades, ¿no? Donde partimos los, los investigadores que tratamos este periodo, ¿no? Pero que, que se puede convertir en fortaleza, ¿eh? Uh -huh. Porque nos no, no obligan, a, a, insisto, a, a reflexionar. Sobre métodos complejos que no... y hacer ensayo. A mí me parece que estamos en un momento de ensayo metodológico importante. ¿eh? Muy bien, bueno, estos son los retos que, que nos hacen avanzar, por supuesto, ¿no? Y los enigmas que todavía. Claro, son. claro. No, no. Esto yo creo que ha sido un poco el, el, el leitmotiv que nos permite avanzar en, en la investigación y, y que nos permite un poco, eh, son esos retos que nos permiten el día a día ¿no? de, de todos. ¿no? Creo que tenemos ya alguna última pregunta. Eh, eh, Nuria Molís, precisamente, eh, nos comenta, Nuria Molís, que es una de las comisarias, eh, nos comenta que al, al hilo de los, de los fenómenos eh, escenográficos en torno a los equinoccios y la iluminación de estos espacios sagrados... Eh, eh, nos remite también a, a, a estos santuarios neolíticos de la zona de, en, en, de islas como malta o próximos sí. como, como iglesias prerrománicas o sí. que tienen estas escenografías estas iluminaciones de los altares con, con las reliquias al, ¿no? al ámbito del, del calcolítico también sí. al ámbito megalítico al ámbito megalítico, que todos estos fenómenos están perfectamente integrados uh -huh. en, 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 este, en, en los procesos rituales vinculados a la, a la arquitectura megalítica. Efectivamente, es que no es algo que se haya inventado, es algo que desde la prehistoria se viene, se viene constatando y, y, y no es tan extraño pensar que las sociedades del pasado, igual que miraban al suelo, miraban al cielo y entendían y el, 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 cómo se articulaba la temporalidad en base a a, a los ciclos naturales, pero también a los ciclos celestes y, y lo integraban perfectamente, sí, sí. sí no, no por tener... eso es, es sorprendente lo que comentábamos antes, ¿no? Que se admita para determinados periodos más remotos y que no se admita para una civilización que cada día somos más conscientes, ¿no? Y por ejemplo el día que, que hicimos la inauguración del, de la exposición, ¿no? en, su, en su parlamento, David David Asensio, ¿no? Justificó en cierta manera por qué nos hemos dedicado a la cultura ibérica, ¿no? los comisarios. Justificó y dijo: Bueno, cada, cada, cada investigador o cada historiador siempre dice que su periodo es el más importante, ¿no? y al final tiene que justificarlo de alguna manera. ¿no? Y él dijo: Yo creo que muy acertadamente, y, y es una cosa que yo también utilizo muy a menudo, que la cultura ibérica tiene tres, tres hitos que son los que. A los que nos hemos enganchado, los que trabajamos este periodo, que es la cultura, es la primera civilización en la cual se desarrolla el fenómeno urbano, al menos en Península Ibérica, la primera civilización autóctona, hablamos de aquí, de la península. Se desarrolla el fenómeno urbano, se desarrolla la escritura y se desarrollan las entidades político-territoriales a un nivel proto- o para-territorial. ¿No? haciendo una definición muy genérica. Eh, entonces, ¿por qué si somos capaces de definir la cultura ibérica como una civilización, no nos creemos que son capaces de, de, de desarrollar una cosmografía y todo un relato eh, como lo que vienes de explicarnos, tan complejo, incluso más, ¿no? que puede ir más allá de todo lo que hemos visto ahora? Eh, o ponerlo en duda, ¿no? llegar a ponerlo en duda, ¿no? Es lo que realmente. Yo sigo pensando que es porque ¿no? arrastramos el lastre de, de, de que esto historiográficamente se remonta a los albores de, de la, de, del propio conocimiento de la, de la sociedad ibera, como una cultura menor. Pasa no solo con esto, pasa también con determinadas perspectivas, por ejemplo, en el, en el análisis de materiales importados, como es la propia cerámica ática. Como hay discusiones y discusiones, todavía hay debates y, y seguimos debatiendo, eh, intentando mm, argumentar que la cerámica ática se debe entender desde el contexto ibero. O sea, la cerámica ática que, está en, que se deposita en un, en un contexto ibérico se debe entender desde, desde ese contexto y se debe explicar desde otra más allá, desde lo que pueda. Eh, no, es lo mismo, no es lo mismo, no se puede utilizar los mismos criterios de valoración de una crátera que se encuentra en el Ática, de una crátera que se encuentra en la tumba ibérica. Y, y, y por eso yo he puesto también el, el foco de atención en algunos materiales como la crátera de Atalayuelas, porque precisamente nos aportan claves para justificar que la cerámica ática, que la iconografía ática, que fue tan importante para el culto y para la legitimación de estas sociedades, lo fue precisamente porque la integraron dentro de su sistema de creencia, no porque la adoptaron tal y como venía y lo mismo le da que haya un grifo luchando con no sé qué, que haya un banquete, no, porque la integraron, la asimilaron y la dotaron de un nuevo significado. Por pues eso todavía es un debate que está abierto. ¿Por qué? Porque todavía la sociedad libera, en cierta manera, se sigue, se sigue eh, entendiendo como sociedades pasivas. No sé. Eh, yo creo que, que tiene que ver en parte con, con, con ese lastre de cultura menor que a veces eh, se ha justificado y se ha argumentado en otra época, eh, En otra época. Bueno, ¿Ya? seguimos. Sí, intentamos cambiar un poco esa, ese, ese lastre y, y, y en cierta manera esta exposición intentamos romper con ese, con ese mito o con ese falso mito, ¿no? Y esperamos a ver, lo intentaremos si, si nos deja el tiempo y, y sobre todo investigadores como, como los que has comentado y como tú que, que estáis haciendo una labor espléndida, y yo creo que, que Jaime Vives, eh, Mireia, eh, todos estos nombres que has, has dicho tú que estáis dando un paso adelante, ¿no? que vais a, a sustituir eh, esta generación que hablábamos ayer que que se está jubilando, está a punto de jubilarse, ¿no? Y esta nueva generación que estáis dando un paso adelante, ¿no? David Asensio también, no me quiero dejar nombres, ¿eh? Porque sois esta generación de 40-50 que estáis ahora, Nacho Grau, ¿no? Que acaba de ganar una cátedra, es jovencísimo, ¿no? Uno de los catedráticos más jóvenes, del Uno de los tiempo. catedráticos más jóvenes, ¿no? Eh, Fernando Prados, ¿no? De toda una generación de, de, de gente de 40-50 que ahora pues están dando un paso adelante y que estáis consiguiendo y que no lo habéis tenido nada fácil para conseguir estas, estas plazas con todo merecimiento y que bueno, yo creo que, que estáis haciendo un trabajo excelente en, en la investigación y, y en la difusión y la divulgación de, de este patrimonio, eh, de este patrimonio y de esta cultura. Pues nada más, yo creo que, que todo el mundo ha estado encantado con tu conferencia, ha sido un placer, por supuesto, como siempre. Y nada más, eh, quien quiera saber más tiene que venir a ver la exposición donde también te van a ver, donde te van a poder ver. <laughs> quien quiera además. Sabe... Es, además, no, no, a tamaño natural, te van a ver a tamaño natural. Quien quiera saber más te puede leer en, en el catálogo de la exposición. Y además, eh, para alguien, a, a, también lo han preguntado en el chat, eh, eh, toda la conferencia ha sido grabada y se podrá ver en YouTube. Y nada más, recordaros eh, la propia conferencia. es farà el dia 13, la setmana que ve, el dijous dia 13 a les 19 hores, amb el Carles Lalueza, de la Universitat Pompeu Fabra i del Centre de Superior d'Investigacions Científiques. El seu tema és la genòmica de les poblacions peninsulars durant el període dels hiverns. Serà presentat per la nostra companya del Museu d'Arqueologia de Catalunya, la Carme Rovira, també comissària de l'exposició. I, nada más, agradecer-te una vez más, eh, Carmen, que nos hayas acompañado hoy la clase... conferencia que nos has dado ha sido excelente y esperamos verte por Barcelona sí, lo antes sí, posible para, para poder eh, ver la exposición y acompañarte con, con los yo, demás comisarios. Reiterar mi agradecimiento a Nuria, a Karma, a David, a ti mismo, a todos, por, por la invitación a participar en la exposición y por la confianza. Yo os lo agradezco muchísimo. Me, me he sentido muy cómoda en todo el proceso. y y me voy con una experiència muy satisfactòria. Molt bé, pues moltes gràcies i a tots els que heu assistit a la conferència, doncs moltes gràcies i us esperem a la a la propera conferència, com us deia el proper dijous 13 de maig a a les 19 hores. Moltes gràcies. Gràcies a tothom i a tota